Zoom, obviously. Three very quick points. First, on Guantanamo. I think it's very, very important that we are just very clear in all the activity in defense of the Cuban Revolution that Cuban sovereignty is impossible as long as part of Cuba is occupied by a foreign power. Full stop. Second, I wanted to echo something that Martin Osterlin said about a very powerful use of propaganda in relationship to the fight against the 50-year economic war against Cuba. And that is what the Cuban medical mission did in fighting Ebola in West Africa. And there is a very, very powerful piece of literature, which is a book by Enrique Urieta Zona Roja. If you want it, you can get it off the table we have at the back here. I just wanted to announce that a new edition of this book is being published this year by Pathfinder in English and in Spanish. It will be out probably in June. If anybody is interested in getting this book, when Urieta was asked why does he write about Cuban doctors, he said, I don't write about Cuban doctors. He said, I write about Cuban revolutionaries and the political work that they engaged in, and this was a fantastically important activity of the sort of internationalism that the Cuban Revolution engaged in. The third point I just wanted to do is to tell a story, very briefly. I was at the LASA Congress in Barcelona in May of this year. I don't know if any of you know about it. 5,000, mainly academics, students, and so forth, of the Latin American Studies Association. This was the first time it was in Europe. And there were many Cubans there, I think 400, something like that, big delegation. And there were dozens and dozens of panels of American and sometimes Cubans speaking about Cuba. And in one of these panels, there was an American. He was a lawyer. He was on the panel, right here. And he said, I really don't understand U.S. foreign policy towards Cuba. He said, there is no Castro in the government that is president of Cuba today. He said that in Cuba they have opened up the possibility of small businesses. They have opened up the possibility of the market. And yet, they continue their aggression against Cuba. And he said, that was done under Obama, and he said, we have Trump now, everybody knows about Trump, but there would be no difference if it was Hillary Clinton about what they're doing. Why do they do that? So I took the floor, I said this. I said, in Cuba, they made a proletarian revolution. They got rid of the capitalist class. They put working people in power. They transformed social relations, replacing the dog-eat-dog values of capitalism with values of human solidarity and proletarian internationalism. No greater example was made than what over 400,000 Cubans did in Angola, in establishing the sovereignty of Angola, independence for Namibia, and helping to overthrow apartheid. And you know what? The US ruling class and all the capitalist working classes around the world are not certain that if asked to do what they did in Angola, the Cubans would not do exactly the same thing again. And that is why the aggression, that is why the economic war will continue, Trump or Clinton. Siempre de apoyo a esta revolución. Y es bueno que también en este evento profundicemos en eso, en cómo ha retrocedido por completo lo poquito que avanzamos en las relaciones con Estados Unidos, con el gobierno de Obama. Todo eso retrocedió, pero es bueno decir que el gobierno de Obama se tomaron importantes medidas en contra de Cuba, aun cuando lo que aparecía
en la opinión pública era que estaba haciendo muchas cosas buenas a favor de Cuba. Y lo que hizo fue aprobar importantes medidas, incluso peores que gobiernos antes que lo han pedido. O sea que el gobierno, el bloqueo se ha recrudecido desde el gobierno de Obama y ahora con el gobierno de Donald Trump. A ver, ¿quién va a hablar? Algo concreto para coordinar mejor la lucha contra el bloqueo. Me recuerdo que durante años hemos luchado por los cinco, cada cinco por los cinco, una acción mensual. Y me recuerdo que los alemanes hace dos o cuatro años lo pusieron a hacer lo mismo ahora contra el bloqueo, con una fecha. Y me parece importante tener en el mes un día por Cuba, no sé cómo se puede decir, pero cada 17 contra el bloqueo. Nosotros en Suiza intentamos realizar cada mes en una ciudad una pequeña acción espontánea. Pero me parece sirve. Y si lo hacemos en Europa juntos, memorizar esa fecha, es el 17, vamos a la calle. Y me parece importante también estar en la calle y no solamente en Facebook. Perdón, soy de la generación antigua. También es importante esto que dice, nosotros desde el ICAC estamos promoviendo acciones contra el bloqueo todos los 17 de cada mes. Y como él dice, no solo en las redes sociales. Se hace falta también discusiones presenciales para dar a las personas argumentos. Porque nadie puede defender lo que no conoce. Y como hay tanta tergiversación sobre el asunto, hay que hacer también acciones presenciales. Pero queremos que el día 17 de cada mes lo hagamos en las redes sociales, fundamentalmente para que se haga un gran ruido a nivel internacional y que muchas personas se sumen. Entonces, tenemos las dos formas, o muchas formas, pero el 17 de cada mes, justo estamos convocando desde el ICAC un tuitazo que todos los meses ha ido creciendo y esperemos que llevarlo al mismo nivel que llevamos la batalla a favor de la liberación de los cinco. Just an additional proposal to what was already said, I know we'll be discussing through the course of the day the various other topics, and I think we should keep the blockade, the fight against the blockade as a focus. And I propose this. In this year, the 60th anniversary, there will be many actions throughout Europe, local actions. I know in Greece this has already begun with five or six actions planned in various cities. If we dedicate this year to educating around the blockade, because education is the first thing, for people to understand that this is the price Cuba is paying for its heroic effort to become sovereign, independent, and build socialism in the Americas. So we will be taking up many topics, many themes. Let's keep the 60th anniversary focused in the end to understanding the blockade and actions against it in every country. Bon dia a tothom. Jo vinc de Barcelona i saludo en català, que és el lloc on vinc. Buenos días a todos. Yo vengo de Barcelona, que forma parte de la comunidad del país catalán, que forma parte también de España. A ver, los diferentes encuentros, se había llegado a un acuerdo de que realmente todos los 17. Se dijo el 17 porque fue cuando
los cinco, o la mayoría de los cinco, salieron de las cárceles de los Estados Unidos. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta siempre, siempre, que los americanos son nefastos en contra de toda la política que se lleva a cabo en Cuba. Yo denuncio las consecuencias nefastas que tiene este bloqueo con el pueblo cubano. Porque no nos olvidemos que no es con Cuba, es con el pueblo que padece todas sus consecuencias. Reclamamos el fin de esta injusticia, evidentemente, porque es una injusticia tanto política como económica. Aquí lo ha dicho la compañera, no solamente es un problema, dijéramos, económico por parte, dijéramos, de las consecuencias que puede tener Cuba, sino por parte también de las consecuencias que podemos tener nosotros europeos, que formamos parte de la comunidad y del resto del país. Después, yo una cosa que creo que también tenemos que reivindicar es que devuelvan Guantánamo a Cuba, porque Guantánamo forma parte de Cuba, no es Estados Unidos, es cubana. Patria o muerte, venceremos. ¿Agotadas las intervenciones contra el bloqueo? Bueno, aquí entonces, dejar claro, explicar la posición del ICAP en este asunto. Nosotros le decimos a todos los amigos que nuestro papel en la lucha contra el bloqueo en Cuba es la de movilizar, es la de promover acciones, es la de denunciar en todos los foros. Esa es nuestra principal función, nuestra principal labor como organización social en Cuba. Y para ello contamos con todas las organizaciones que tenemos en todos los países del mundo y que, como bien dije en mi discurso inicialmente, en esta región del mundo de Europa es donde más fuerte tenemos el movimiento de solidaridad con Cuba. Por lo tanto, es aquí donde más se hace sentir y podemos incluso multiplicar lo que estamos haciendo en función de denunciar, de movilizar y de promover acciones contra el bloqueo. Coincidimos con hacer acciones educativas que expliquen, que demuestren con argumentos, con elementos claros. Las líneas de mensajes están claras. El discurso de nuestro canciller en la ONU fue explícito, contundente, donde están las principales afectaciones en las que nos podemos entonces todos trabajar para poder explicar fundamentalmente a los jóvenes que no están al tanto de, como quisiéramos, de este asunto. Acciones presenciales, pero también acciones en las redes sociales. Por eso que abrazamos que hagamos esta red en las redes sociales donde se unan todos los pueblos de Europa y donde podamos, 17 de cada mes, hacer algo contundente. Y muy importante, la incidencia en el Parlamento Europeo. El seguimiento que debemos de darle a los diálogos que se están anunciando entre Cuba y la Unión Europea, porque coincidimos que no todo el que vota en contra el bloqueo en la ONU después de una posición de seguimiento a este asunto. Por lo tanto, los movimientos sociales, la solidaridad, tienen que estar ejerciendo en todo momento una fuerza, una presión, para que podamos hacer realidad esto y que se convierta en voluntad política, no solo en un hecho en un momento determinado. Entonces, estos son los temas en los que queremos reforzar para poder, en el 60 aniversario de la Revolución, dejar marcada una diferencia en ese trabajo por el ICAP y el Movimiento de Solidaridad. Entonces, si no hay intervención, pasamos al segundo punto, que es el trabajo. Se me perdió el documento, aquí está. El segundo punto, que es el trabajo en el sector juvenil, importante en nuestro movimiento de solidaridad, que se ha ido envejeciendo igual que nuestra revolución. Una revolución que va a cumplir 60 años, que una idea fundadora
de la revolución por nuestro comandante en jefe fue justamente promover la solidaridad en el mundo, porque como bien decía, sin solidaridad no va a haber revolución, no iba a perdurar incluso como ha perdurado en estos 70 años. Por lo tanto, el trabajo con los jóvenes es importante porque no se trata de relevo del movimiento de solidaridad, se trata de continuidad del movimiento de solidaridad. Por lo tanto, es un concepto que tenemos que seguir trabajando, aún cuando sabemos todas las tendencias que hay en el capitalismo y también en otros países respecto a los jóvenes. Nosotros incluso tenemos todos los días un trabajo muy fuerte en Cuba con la juventud, porque una de las líneas más pagadas por el enemigo en la subversión es justamente a los jóvenes. Más pagadas. Donde más dinero ponen para subvertir en Cuba es en lo que le llega directamente a los jóvenes. Por lo tanto, es un trabajo muy arduo que tienen que hacer todos los días nuestras escuelas, nuestras organizaciones políticas y sociales. Por lo tanto, este es un tema. Y junto con esto, ¿cómo logramos incrementar el número de personas que vayan a Cuba en brigadas internacionales y que ese incremento tengamos en cuenta los jóvenes? Este es el segundo punto que propone la agenda. Por favor, tienen ustedes la palabra. Ahora vienen los otros redactores para que... Y el segundo grupo, los compañeros que se los redactores de este tema, para que los compañeros puedan elaborar todo lo que hemos hablado, que es bastante, tienen estos documentos entregados. Marina, por favor.